Gracias. Con gusto. Dime. Listo, no te preocupes. Listo, mis niños, me indican por favor cuando ya estemos viendo la pantalla. Ya, No, profe, ya se profe, ve. ya la estamos viendo. Perfecto, muy bien. Bueno, mis niños, la actividad de hoy va a ser muy sencilla, ¿listo? Aquí en pantalla yo voy a poner un pequeño rectángulo que va a representar la hoja de cada uno de ustedes, ¿listo? Entonces, van alistando, por favor, su cuaderno, las personas que no lo han hecho, para que podamos comenzar. Profe, ¿la figura va a ser horizontal o vertical? En esta ocasión va a ser vertical. ¿Listo? Van a ser dos ejercicios muy sencillos los que vamos a realizar. ¿Listo? ¿Está dentro del cuaderno o no? En el cuaderno, sí, señores. Profe, que ocupe toda la hoja. Listo, mis niños. Entonces, eso que yo tengo en pantalla es la hoja de cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, lo que yo vaya haciendo en mi hoja, ustedes la van a ir haciendo en su cuaderno. Ah, ok, perfecto. Permíteme. Listo, ahora sí. Nuevamente. Esto que yo tengo en pantalla es la hoja del cuaderno de cada uno de ustedes. Lo que yo vaya haciendo en la hoja. ¿Hacemos ese cuadro, profe? No, señores, porque ¿esto qué es? La hoja de Ese nuestro rectángulo. cuaderno. La hoja de nuestro cuaderno. La hoja del cuaderno de cada una de ustedes. Ustedes ya tienen ese rectángulo porque ustedes ya tienen la hoja de su cuaderno. ¿Cierto? Listo, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos por favor a disponer de una hoja completa de nuestro cuaderno. ¿Listo? Solamente puede estar escrita la fecha. No puede estar escrito nada más. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar la hoja completa. Bien, listo, mis niños, perfecto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a realizar, por favor, una línea por la mitad de nuestra hoja. ¿Listo? De esta manera. Una línea que vaya por la mitad de nuestra hoja. ¿Listo? Va a ser una línea vertical. Lo vamos a realizar con regla, por favor, que nos quede muy, muy derechita. Esa es una línea permanente. Con profe, con lápiz, Dime. con lápiz. Con lápiz, sí, señores. Y eso me indican, por favor, cuando ya la tengan. Ya, profe. ¿Listo? Ya, profe. Perfecto, muy bien. Listo, perfecto. Los que van conmigo entonces, vamos a realizar la segunda línea, ¿bien? La segunda línea también va a ir por la mitad de nuestra hoja, pero en ese caso va a ser una línea
horizontal. ¿Listo? Y va a ir también por la mitad de nuestra hoja. De esta manera ya hemos dividido nuestra hoja en cuatro partes iguales formando una cruz, ¿cierto? La voy a hacer un poquito más derecha, que me quedó un poquito torcida. Perfecto, ahora sí. ¿Así, profe? Listo, mis niños. Hasta el momento es muy sencillo. Solamente es que hagamos las dos líneas a manera de cruz. Listo, me indican, por favor, cuando ya vayan conmigo. Ya, profe. Voy contigo, profe. ¿No? Listo, mis niños. Continuamos. Para el ejercicio de hoy vamos a hacer un ejercicio de motricidad. ¿Qué vamos a hacer? A partir de ahora vamos a dejar nuestra regla de lado. Ya no la vamos a utilizar. ¿Listo? Todas las líneas que hagamos a continuación van a ser realizadas únicamente a pulso. ¿Listo? No podemos utilizar regla a partir de este punto. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar los cuatro colores que más nos gusten en toda nuestra cartuchera. ¿Listo? Cuatro colores que nos gusten, nuestros colores favoritos para hacer la actividad. Profe, cuatro, ¿cierto? Cuatro colores, así es. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con el primero de los colores. Bien, ¿qué vamos a hacer? Prestamos atención. El primero de los colores lo vamos a utilizar en el primer cuadro de nuestra hoja. Con ese color vamos a realizar líneas verticales. ¿Listo? Vamos a estar muy atentos porque por cada cuadrito de mi cuaderno yo voy a realizar una línea de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces, mi primer color va a ser el morado. Y a la mitad toca hacer un dibujo, ¿verdad? Dime. Y a la mitad toca hacer un dibujo, ¿verdad? No, no, dibujos no vamos a hacer. Listo, mis niños, entonces, el primer cuadro lo vamos a llenar con líneas verticales. ¿Listo? Vamos a utilizar nuestro primer color. Debe haber una línea por cada cuadrito del cuaderno. ¿Listo? Ya saben, esta línea la realizamos únicamente a pulso. No vamos a utilizar la regla para esta actividad. ¿Listo? Solamente a pulso. ¿Listo? Vamos llenando nuestro primer cuadro con las líneas verticales. Ya saben, una línea por rayita. Listo, niños, la actividad es a pulso, pero de todas formas debe tratar de quedarnos lo más recto posible. ¿Profe, así? A ver, miramos. Muy bien, Joseph. Perfecto. Listo, Nicolás, muy bien. Ya, profe. Muy bien.
Listo, muy bien los que ya van conmigo. Listo, mis niños. Listo, muy bien, ya saben, a pulso va a ser una línea por cada cuadrito de nuestro cuaderno. ¿Listo? Entonces, para los que no han finalizado, para que vayamos acabando, vamos a hacerlo con calma. La idea es que nos queden esas líneas lo más rectas posibles. Profe, y en el segundo cuadro, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, pero con el otro color, profe. Listo, ya les voy a indicar. Para el segundo cuadro vamos a hacer algo muy parecido, pero con una ligera diferencia. En esta ocasión las líneas no van a ser verticales, sino que van a ser horizontales. Muy bien. Entonces van a utilizar otro de sus colores para realizar las líneas del segundo cuadro. Profe, ¿las líneas las podemos hacer con marcador o con color? ¿Dime? ¿Las líneas las puedo hacer con marcador o con color? Tratemos de que sea con color, ¿listo? Porque como lo estamos haciendo a pulso, de pronto se nos vaya la mano y lo terminemos haciendo torcido. ¿Listo? Entonces, para que lo podamos corregir más rápidamente, pues con el color. Listo, mis niños, entonces, en este caso mi segundo color va a ser el verde y voy a comenzar a realizar las líneas en mi cuadro. Ya saben, por favor, una línea por cada cuadrito. Listo, me van indicando por favor los que ya vayan conmigo. Muy bien, gracias. Muy bien, los que ya están acabando. Acabé, profe. Ya, profe. Acabé, profe. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Listo, vamos a dar un ratico más mientras acaban las personas que hacen falta. Ya, profe, ya. Profe, ya lo había visto en otro colegio, pero no me acuerdo cómo se llamaba muy bien este tema.
Dime, Sebastián, ¿me repites? Creo que se llamaba. Creo que yo ese trabajo ya lo había hecho en mi otro curso, no, que no me acuerdo muy bien cómo se llama. Ah, qué bueno, entonces ya habías hecho ese ejercicio antes. Sí, señor profe. Ah, perfecto, sería profe, ¿no es que se llama Manuel Sá? Correcto, muy bien. Sí, señores. Si ya habían hecho ese ejercicio antes, sería interesante que lo revisaran y miraran qué tanto han mejorado desde ese entonces. Profe, mira. Mira. ¿Cómo ha mejorado su motricidad? ¿Cómo ha mejorado su pulso? Mira mi cámara, así. ¿Así va a quedar? Ok, mira, muy similar. Muy parecido, así es. Eso lo hicimos contigo, ¿te acuerdas? Ok, listo. Pero este va a ser un poco diferente. Ya van a ver en qué va a consistir. Sí, pero es porque al otro lo hicimos con regla. Ok, listo. Muy bien. El otro lo hicimos. No, profe, el otro lo hicimos a pulso, porque usted también lo tiraba a pulso. Digo, que está bien con... No, este fue el que hicimos la vez pasada. Sí. Tú okay, dijiste que cualquier animal. Lo hicimos con regla. Listo, va a quedar muy parecido, pero en esta ocasión va a ser un poco diferente. Ya van a ver la diferencia. ¿Listo? Listo, mis niños. Entonces, para este ejercicio vamos a combinar tanto líneas rectas como líneas curvas. ¿Listo? En la parte de arriba nosotros ya realizamos líneas rectas, tanto verticales como horizontales. Vamos a continuar entonces con las líneas curvas. ¿Bien? Vamos a estar muy atentos. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prestar mucha atención. Vamos a continuar con nuestro siguiente color en el siguiente recuadro, ¿bien? En este caso yo voy a escoger el naranja. ¿Ven? Ustedes van buscando el color que ustedes deseen. Listo, mis niños, entonces. Para el siguiente, vamos a contar desde la línea central de nuestro cuadro, dos cuadritos del cuaderno hacia abajo. ¿Listo? Vamos a contar ya no uno, sino dos cuadritos del cuaderno hacia abajo. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a prestar mucha atención. Vamos a realizar con mucho cuidado una línea curva. ¿Listo? ¿Cómo va a ser la línea? Esperen un segundo, ya les voy a mostrar. ¿Listo? Va a ser de esta manera. ¿Listo? Entonces, la línea debe comenzar aquí a los dos cuadritos, debe ir subiendo hacia la línea central y debe ir bajando nuevamente hasta los dos cuadritos. ¿Cómo no entendí? Yo tampoco, profe. Listo, nuevamente, prestamos atención. Montañas chiquitas. Vamos a prestar mucha atención, ¿bien? Desde la mitad de nuestro cuadro, ¿cierto? Desde acá, yo voy a contar dos cuadritos del cuaderno hacia abajo. ¿Listo? Voy a contar uno y voy a contar dos. Aquí yo voy a comenzar a hacer mi línea. Va a ser una línea curva. Entonces yo voy a arrancar desde aquí. ¿Listo? Mi línea va a ir subiendo. Va a ir subiendo hasta que roce con la línea de la mitad del cuadro. ¿Listo? Con la línea negra. Y después va a ir bajando nuevamente.
¿Listo? Ya terminé. Bueno, muy bien. ¿A todos les quedó claro? Perfecto. No, profe, no entiendo, ya cómo así. ¿Estás viendo la pantalla? Profe, no la puedes dibujar tú. Para que entendamos. ¿Dime? Sí, señor. Profe, mejor dicho, usted haga ahí el cuadrito para que nosotros entendamos mejor. Ok, pero igual necesito que sepan cuáles son los cuadritos para que no lo hagan con más espacio del que necesitamos, ¿listo? Entonces, vamos a ver muy bien la pantalla, ¿listo? Miremos muy bien los cuadritos chiquiticos de mi cuaderno acá en la pantalla. Démonos cuenta entonces que aquí nosotros contamos dos cuadritos, ¿cierto? Dos cuadritos del cuaderno. Aquí comenzamos a hacer nuestra línea. La línea va subiendo y va bajando nuevamente. No es una línea recta, sino que es una línea curva. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¡Profe! Cuéntame. Mira, ¿así, profe? ¿Sí se está? A ver, déjame ver. Mira. Perfecto, así es. Muy bien. Profe, ya entendí. Listo, chicos. La línea tiene que quedar muy bien curvada. Tiene que quedar con la altura ideal para que llegue hasta el punto que queremos. ¿Listo? No lo vamos a hacer a la carrera, que quede como quede, sino que lo vamos a hacer en el punto que necesitamos. Muy bien. ¿Lo ve así? A ver. Perfecto, muy bien. O sea, profe, vamos a hacer varias líneas así para abajo. Dime. Vamos a hacer varias líneas así para abajo, ¿no? Varias líneas ahí para abajo. Sí, señores. Pero ya saben, la curva tiene que ser a dos cuadritos, ¿listo? Comenzamos, vamos subiendo dos cuadritos y bajamos nuevamente hasta donde empezamos. ¿Listo? Guíense por los cuadros de mi cuaderno, aquí los cuadritos de la hoja que yo tengo en pantalla. Profe, una pregunta. ¿Me podrías decir qué va en el siguiente cuadrito, por favor? ¿Ya acabaste? Sí, señor profe, ya acabé. Listo, claro que sí. Permíteme, ya les doy la instrucción a todos. Listo, chicos, ya les reviso. La idea es que la curva vaya a dos cuadritos hacia arriba y vuelva a bajar.
¿Listo? Entonces, para que lo tengamos súper presente. Eso, muy bien. Así no sé de qué queda. Listo, mis niños. Ahora pasamos con el siguiente color. ¿Ven? Yo voy a utilizar el azul. Listo, mis niños. Entonces, para el siguiente recuadro vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Listo? Pero en esta ocasión la curva ya no va a ir hacia arriba, sino que va a ir hacia abajo. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, de la misma forma, voy a contar dos cuadritos hacia abajo y voy a comenzar desde ahí a realizar mi curva. Pero en esta ocasión, la curva va a ir hacia abajo. ¿Listo? De esta manera, nos va a quedar como si las dos líneas se conectaran, ¿cierto? Como si fueran una ola. ¿Listo? Nos va a ir quedando de esta manera. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Listo, muy bien. Ya vamos verificando a ver cómo lo estamos haciendo. Listo, chicos, es importante que dejemos las medidas que son entre cada una de las líneas, ¿cierto? Ya saben que dejamos espacios de dos cuadritos, ¿cierto? Y que siempre la línea se curva dos cuadritos y vuelve al cuadrito inicial. ¿Listo? Para que todo se vea fluido, para que todo se vea simétrico. Eso. Muy bien. Profe. Sí, cuéntame. A mí no me quedó como le quedaron a usted, me quedó horrible. A ver, déjame ver. No, profe, me da vergüenza. Me quedó horrible. A ver, Sammy, déjame ver. Profe, mira, mira. A ver, Joseph. ¿Sí? O sea, no me quedaron conectadas. Muy bien, Joseph. A ver, Sammy. Profe, miren el mío. Así es, Sammy, no te quedaron conectados. ¿No dejaste los cuadritos que les dije? Señora, señor. ¿No dejaste los cuadritos que les dije? ¿No dejaste los dos cuadritos por cada línea? Traté de hacerle. Ok, por eso teníamos que contar los cuadritos. Muy profe, bien. ¿Puedes mirar el mío?
A ver. Perfecto, muy bien. Por eso en los dos cuadros de abajo parecen como unas curvas. ¿Que los dos cuadros de abajo qué? Si se conectan, parecen unas curvas. Profe, mira el mío. Profe, así. A ver, déjame ver. Muy bien, Dana. Profe, mira. A ver, Valentina. Listo, pero esas no quedaron tan curvas, esas parecen rectas. Esas curvitas de abajo. Como que las curveaste solamente al inicio y al final y todo lo demás lo hiciste recto. Entonces vamos a tratar de que nos queden un poquito más curvas. ¿Listo? Muy bien. Listo, mis niños. Pasamos entonces al siguiente cuadro. ¿Listo? ¿Ya todos acabamos este? Profe, espera. Profe, espera. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, mientras van acabando los que hacen falta, yo voy a ir alistando mi siguiente hojita. ¿Dime? ¿Para poner la regla? Ya les muestro. Listo, entonces aquí hay una pestaña que dice ver. Y aquí uno puede colocar, poner regla o quitar regla. ¿Sí ven? Aquí aparece la cuadrícula para poner la cuadrícula o quitar la cuadrícula. Y barra de estado, acá esta barrita que aparece abajo. Esto que indican los píxeles. Porque cuando uno agranda la pantalla va cambiando como la forma, o no sé. ¿Va cambiando la forma? Sí, uno agranda la pantalla y sale otra forma. Y la en chiquita y sale otra forma. Ah, ok, bueno, porque van cambiando los píxeles. Entre más ampliamos, pues los píxeles se ven. Pero bueno, pregunta, ¿eso se tiene que hacer en el cuaderno o en el computador? En el cuaderno, estamos trabajando en el cuaderno. Listo, mis niños, vamos con la segunda actividad rápidamente. Listo, como ya hicimos la primera, la segunda nos va a quedar mucho más fácil. ¿Ven? Vamos a pasar a la siguiente hoja del cuaderno y vamos a realizar con la regla la misma cruz. ¿Listo? Entonces ya saben, una línea por la mitad. Aquí. Y otra línea por la mitad. Muy bien. ¿Listo?
¿Listo? ¿Ya van conmigo? Listo, mis niños, entonces, vamos a estar muy atentos porque el tiempo ya se nos va a agotar, entonces eso quedaría como tarea. Pero bueno, ahí alcanzamos a adelantar una parte. ¿Qué vamos a hacer? Prestamos mucha atención. Bueno, muy bien. Con nuestro lápiz nos vamos a parar en la mitad de nuestro cuadro. ¿Listo? Y voy a contar un centímetro hacia arriba. Es decir, ¿cuántos cuadritos de cuaderno? Dos cuadritos de cuaderno. Perfecto. Muy bien. Después voy a realizar lo mismo hacia abajo. Me voy a parar con el lápiz en la mitad de mi cuadro y voy a contar dos cuadritos, es decir, un centímetro, hacia abajo. ¿Listo? Profe, ¿hacia abajo y hacia arriba? Correcto. Las marcas no, no, las marcas nunca son permanentes. Las marcas son solamente para guiarnos. ¿Listo? Después realizamos el mismo procedimiento a la izquierda. Contamos dos cuadritos y hacemos una marca chiquitica. Y después, otra vez, dos cuadritos y realizamos una marca hacia la derecha. Muy bien, nos va a ir quedando de esta manera. ¿Para qué vamos a utilizar estas marcas? Estas marcas nos van a servir como guía para realizar un círculo en el centro del cuadro. ¿Listo? ¿Cómo vamos a realizar el círculo? Pues lo vamos a ir realizando con el lápiz a pulso. Ya saben, no vamos a utilizar ningún otro elemento, solo con la mano vamos a ir realizando este círculo a medida que vamos avanzando por las marcas. Debe quedar lo más redondo posible, pero el círculo no va a ser solamente de un color, sino que el círculo va a tener cuatro colores. ¿Listo? Voy a realizar uno como ejemplo para que ustedes vean cómo nos tiene que quedar. ¿Listo? Permítanme, por favor, ya les indico. Listo, el círculo nos tiene que quedar más o menos de esta forma. Listo, y los colores nos van a quedar más o menos de la siguiente manera. Lo que va dentro del primer recuadro va a ir de un color. Lo que vaya dentro del segundo recuadro va a ir de otro color. Lo que vaya dentro del siguiente recuadro va a ir de otro color. Profe, no te estoy entendiendo. Y lo que vaya dentro del siguiente recuadro va a ir de otro color. Muy bien. ¿Tiene que ir así chiquitico? Profe, ¿será que en la plataforma lo puedes subir, o sea, ya con, digamos, resuelto? O sea... Sí, mis niños, pero no quiero ver entonces que ustedes me envíen el trabajo con medidas que no son. Ya dejamos unas medidas establecidas para que nos quede la misma distancia entre toda la línea, ¿cierto? Entonces, repasamos nuevamente desde el principio. Listo. Lo primero que vamos a hacer en nuestro cuadro van a ser las marcas. Vamos a realizar una marca a dos cuadritos hacia arriba, dos cuadritos hacia abajo, dos cuadritos hacia la izquierda y dos cuadritos hacia la derecha. Nosotros vamos a utilizar estas marcas para realizar un círculo. ¿Listo?
ese círculo no va a ser solamente de un color, sino que va a ser ¿de cuántos colores? De cuatro colores. Cuatro. Perfecto. Dependiendo por el recuadro por el que esté pasando el círculo, pues, va a tener un color diferente. ¿Listo? Entonces, la parte del círculo que va aquí en el primer recuadro va a ser de un color, la que va en el segundo recuadro va a ser de otro color, la que va en el tercer recuadro va a ser de otro color, y la partecita que va en el último recuadro, pues, va a ser de un color diferente. ¿Listo? De esta manera vamos a ir realizando nuestro primer círculo. Ahora, prestamos atención. ¿Cómo vamos a ir realizando los demás círculos? Vamos a estar muy atentos. Correcto, mi vida. Entonces vamos a contar otros dos cuadritos hacia arriba. Entonces, desde el círculo voy a contar otros dos cuadritos hacia arriba. Acá. Hacia abajo hacemos lo mismo. Desde el círculo contamos dos cuadritos hacia abajo. Aquí. Después, desde el círculo, dos cuadritos a la izquierda. Aquí. Y de la misma forma, dos cuadritos hacia la derecha. ¿Listo? Ya nos va a quedar un círculo más grande. Y repetimos el mismo ejercicio, pero ahora con el círculo más grande. ¿Cierto? Vamos a repetir el mismo ejercicio con los mismos colores. ¿Dime? Profe, o sea, va haciendo el círculo más grande y color, ¿cierto, profe? Va a ser el círculo más grande alrededor del pequeño, correcto. Y los colores, pues, van a ser los mismos del primer círculo que realizamos. ¿Listo? Entonces, en mi caso, pues, voy a dejar los mismos colores, profe, en cada recuadro que estoy haciendo. Lo que hace agrandar el círculo. Dime. La actividad es como agrandar el círculo. Vamos a hacer varios círculos, ¿listo? Vamos a ir haciendo círculos cada vez más grandes hasta que acabemos toda la hoja, ¿listo? Entonces vamos a ir contando de dos cuadritos en dos cuadritos para hacer las marcas e ir haciendo círculos cada vez más grandes. ¿Listo? Hasta que acabemos el recuadro. Cuando acaben, pues van a tener eso lleno de círculos y cada círculo, pues, va a ser de cuatro colores diferentes. ¿Listo? Pero ya saben, todo lo que vaya en el primer recuadro va a ser de un mismo color, todo lo que vaya en el segundo va a ser de un mismo color, en el tercero también y en el cuarto también. En mi caso, todo lo que yo voy dejando en este recuadro es de color morado, por ejemplo. Todo lo que voy dejando en este es de color verde. En este anaranjado y en este azul. Ustedes escogen los cuatro colores que deseen. ¿Listo, chicos? Les voy a ir dejando este avance en la plataforma para que realicen su actividad. ¿Bien? Permítanme, por favor. Thank you.
Listo. Chun, chun, chun. Profe, terminé. Hizo muy bien. Ya queda la actividad, o mejor dicho, queda el avance del trabajo como material y ya les dejo la actividad ahí sí ya para que suban la evidencia. Bueno. Profe, ¿es material o hay que subir la evidencia? Se los dejé como material, pero también hay que subir la evidencia, pero la actividad para la evidencia se las coloco ahorita en 5 minutos. ¿Bueno? Bueno. ¿Listo, mis niños? Juiciositos, bye bye.